Hoy le presentamos entrevista con el señor Isidro Lara, del Patronato del Señor de la Salud. Platicamos sobre la próxima fiesta, qué día será subido el Santo Patrono, entre otros puntos que tratamos en la entrevista. Que avanza muy lento los trabajos de bacheo de la carretera Granjenal San Lorenzo, tendremos imágenes. Hoy tuvieron reunión de trabajo el director y docentes de la secundaria número 2, Francisco Villa de Puruándiro. El nodo de la Universidad Michoacana de San Juan de Hidalgo, una buena alternativa para seguir estudiando sin salir de nuestra ciudad y la región. ¿Qué tal viendo esa información? El día de lunes 12 de abril, parte de los avances que tenemos en materia informativa. Bienvenida a la gente que nos sigue nuevamente a través del YouTube. Les recuerdo que tenemos noticieros en YouTube lunes, miércoles y viernes. En el Face, nos siguen en el Face diariamente, información e imágenes y reportajes al momento. Damos inicio a la información. Ayer, el sábado y domingo, tuve la oportunidad de estar por San Lorenzo, con la familia Alcaraz Alcaraz. Gente de San Lorenzo nos recibe muy bien, gracias. Vamos a ver imágenes, aprovechamos porque mucha gente de Estados Unidos preguntaba qué ha pasado con el camino de Granjenal San Lorenzo. Mientras vemos imágenes, hace tiempo que platicábamos sobre esto, en muy pésimas condiciones. El ingeniero Carlos Ramírez Chávez, director de obras públicas del ayuntamiento, nos comentó que han tenido problemas para tener el material. Pues sí, se realizan trabajos, pero van muy lentos. Vemos las imágenes, una carretera que prácticamente, como muchas, también el mismo ingeniero Carlos lo ha reconocido, del municipio, se encuentran en malas condiciones, se busca, o sea, intenta hacer lo posible para bachearlas. Aquí sí está en prácticamente pésimas condiciones, se ha bacheado algo, pero todavía está muy fea la carretera de San Lorenzo a Granjenal San Lorenzo, como otras más también que nos han comentado en diferentes partes del municipio. Espero mañana ver al ingeniero Carlos Ramírez Chávez que nos comente cómo van los trabajos ahí, a qué se debe lo lento de los mismos, si falta material o personal o recurso. Así pues, las imágenes de la gente de San Lorenzo, por ahí en Estados Unidos, que nos siguen en YouTube y nos preguntaban y que les damos una visita. Ahí están pues las imágenes, estas del día de ayer allá rumbo a San Lorenzo. En más de la información en materia educativa, hoy tuvieron reunión el director de la escuela secundaria número 2, Francisco Villa, con docentes, realizaron, porque fue pues algunas pláticas, buscaron también integrarse más, ver cómo los jóvenes regresan a lo que es las imágenes o pláticas virtuales. Vamos a ver qué nos comenta el director de la institución educativa. Llevando a cabo la reunión del Consejo Técnico Escolar en su sexta sesión, y estamos en este momento aplicando una técnica que se llama el tianguis. Todos nuestros maestros están ofreciendo un producto, están tratando de convencer a todos los demás que aparentemente son personas ignorantes en todo, no saben leer, escribir, no saben, son neófitos en toda materia, y los exponentes están tratando de vendernos su producto. Esto es para concientizar a todos nuestros compañeros el porqué, la importancia de lo que nosotros estamos haciendo con el alumnado. Vamos a caer al final en que hay dos equipos que van a salir como vendedores al máximo, porque es español, lengua, literatura y matemáticas, que son los dos ejes básicos de la educación en cualquier parte del mundo. Profe, ¿cómo se encuentran después del periodo vacacional? ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo siguen ustedes en su clase educativo? Descansados, afortunadamente, gracias a Dios, todos bien y pues ya listos para iniciar nuestro trabajo. ¿Qué le puede decir a los padres de familia? Ya vamos en la última etapa de este ciclo escolar. Que le ponga mucho empeño. Que vamos por una... Precisamente todo este trabajo es concientizar a los compañeros. Sigue otra parte de la reunión en donde vamos a hacer equipos para ir a rescatar a todos los alumnos que se nos vayan a quedar hasta donde podamos. ¿Ha habido deserción ya, profe? Hay deserción, sí, lamentablemente la hay, tanto por el desinterés de los padres de familia y a lo mejor hasta por culpa de nosotros, no lo sabemos. Eso es lo que estamos analizando aquí. ¿Algo que se agregar, profe? Que le echen muchas ganas a los padres, que no desmayen, que la situación es complicada para todos, pero todos estamos obligados a hacer un esfuerzo grande. Hoy vamos a hablar dentro de unos minutos de la resiliencia, que es una forma de saber salir avante de cualquier problema que se nos presente en la vida, desde niños hasta adultos.
vamos a hablar de la empatía, otros detalles que también nos mencionan la Secretaría de Educación para trabajar con los jóvenes el día de hoy. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a ustedes. Bien, agradecemos al maestro que él sigue aquí con su personal docente de la secundaria número 2, Francisco Villa. Agradecemos a toda la gente que está en contacto. Recuerdo que la información al momento es traída gracias a Foto Universal, de verdad que tienen solamente 15 minutos. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Guarda esos momentos especiales con Foto Universal. Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video, cámaras digitales. Imprimimos en cualquier tipo de memoria. 100% de calidad en las impresiones. Contamos con todo lo que necesitas. Foto Universal, calidad digital y tecnología a tu alcance. Visítanos, estamos en calle Villalongín, esquina Independencia, en el centro de Purándiro. Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Bien, pues ahí la información por parte de la secundaria número 2, Francisco Villa. Buscaremos en próximas tener pues más entrevistas con instituciones educativas, ya que nos comentan que a nivel secundaria o a nivel bachillerato algunos jóvenes pues decidieron ya no estudiar porque estaban las clases virtuales. Algunos comentan, padres de familia también, siguiendo a clases presenciales es difícil aprender, ahora por clases virtuales difícil la situación, esto debido a la pandemia. En más de las notas informativas, vamos a ver imágenes. El día de hoy, como otros días, siempre visitamos la parroquia del Señor de la Salud, y más cuando se encuentra el Cristo, nuestro santo patrón, abajo. Vemos unas imágenes. Ahí estuvimos y nos llamó la atención que se encontraba gente del patronato del Señor de la Salud, entre ellos los señores Isidro Lara, estaba Toño Gómez, también el Pablo Ceballos, gente de lo que es, que se dedica al arreglo de las flores de las fiestas del Señor de la Salud. Ahí estuvieron, platicaban sobre eso, cómo se va a hacer para el próximo mes de mayo en cuanto al arreglo, también pues ver la forma de que nos comentaban. Pues esto lo comento, escuchamos que pues no se deja que el Señor de la Salud esté en medio como estaba antes, en plan santísimo, esto por parte del señor cura, por lo cual se buscará la forma de que ahí donde se encuentre el Señor de la Salud se acomode más para las flores del mes de mayo, que son las fiestas a nuestro santo patrono. Ahí pues imágenes, tuvimos la oportunidad, si nos ven en el Facebook, ahí está la entrevista también en vivo, platicamos con el señor Chilo, esperamos el momento para que terminaran de ver lo que estaban analizando, cómo acomodar al Señor de la Salud para colocarle mejor las flores. Ya cuando terminaron, mientras estamos afuera, con respeto a la parroquia y al Cristo Milagroso, aquí en la entrevista con el señor Chido nos comenta cuándo será subido el Señor de la Salud, cómo serán las fiestas del mes de mayo. Sí, el Señor de la Salud va a permanecer hasta el 29 de mayo, que es la subida. Ahorita pues prácticamente andamos haciendo, está con el de la flor, haciendo los contratos de la ropa, los arreglos. Aquí aprovecho de una vez para, si hay algunas personas que quieran hacernos favor de algunos donativos, porque ahorita lo de la flor es lo que se está arreglando, y estas en realidad pues no se van a hacer tal como se hacen siempre, ahora por esta situación que estamos viviendo. El municipio, usted, pues el señor cura, pues nos dijo que pues que viéramos qué se podía hacer. El municipio pues nos dijo que por el momento no se podían hacer castillos, que viéramos más bien de nomás luces o cohetes, como lo hicieron el día de ayer en la Divina Misericordia. Entonces pues hay que tratar de respetar pues lo que nos piden ellos. Ellos lo hacen por la situación de que pues el tiempo está muy difícil en cuanto a la pandemia todavía, pero lo hacen también con la razón de que todos nos cuidemos unos con otros, que todos lo hagamos
pero lo hagamos con mucho cuidado. Entonces por eso nos están pidiendo que lo hagamos así. Don Chilo, veamos que se acercaba nuestro señor de la salud. Para mayo el señor de la salud permanece en el mismo lugar, le van a acomodar más para las flores, que pues es gran cantidad de flores que se sabe poner. Sí, se va a hacer un andamio para jalar un poquito más para adelante, para que esté más reforzado y poderle hacer el arreglo un poquito mejor. Pues ya que este año pues ya no se va a mover de ahí. Es por eso que se va a arreglar ahí. Señor Chilo, coméntenos, ya nos dice que pues estamos en pandemia, son 4 las fiestas, señor de la salud. ¿Cómo se realizarán? ¿Habrá nada más misa? ¿No habrá nada de eventos, como dice, fuera de la parroquia? Pues sí, las misas sí se van a conservar, se van a hacer misas. Las fiestas va a ser a la 1. De las peregrinaciones, pues vamos a invitar a pocas personas, por ejemplo, de la foranía a las 12 del, a las 12 del día. Las de aquí, del municipio van a ser a las 7 de la noche, pues con debidos cuidados de todas maneras, o sea, no, que no haya aglomeraciones de gente. Yo les pido de todas maneras, ahorita que tenemos al señor de la salud aquí abajo, pues aprovechemos para visitarlo. Ahorita nos podemos dar a la tarea de visitarlo todo este tiempo, es 2 meses, como quien dice, para que pues, no haya aglomeraciones de gente. Yo quisiera pues que las fiestas ya se hicieran como son, pero si ustedes se fijan, de todas maneras, ahorita aquí en Puruándiro ya no se ha oído de que haya fallecimientos por parte de esa enfermedad, porque yo sí tengo mucha fe y creo que el señor de la salud nos está ayudando pues a que ya se esté terminando esto. Pero de todas maneras nosotros, porque ahí no hay que bajar la guardia, hay que seguir con los mismos cuidados para seguir adelante. No hay que dejárselo todo pues al señor de la salud. Don Chilo, sabemos que el 25 pues es la fiesta grande. Nos pregunta también la gente sobre las mañanitas, ¿habrá mañanitas? ¿Cómo se contempla esto? De esto posiblemente sí haya. Yo creo que ya más adelante les voy a decir si sí hay mañanitas. Pero parece que sí se va a autorizar, pero todavía no tenemos en realidad el permiso. Y todo sería también, Don Chilo, con el aforo que se permite, las medidas, todo. Exactamente, porque el de no llevar las medidas que nos están pidiendo, pues es también dañarnos nosotros mismos. Yo creo que todos queremos que haya más tranquilidad de salud aquí en nuestro pueblo. Entonces, por eso sí, les pido de favor que seamos conscientes y que tratemos de llevar todo esto más o menos como lo están pidiendo. Don Chilo, pues algo que se ha agregado a la gente, ya mucha gente todavía tenía duda de cuánto iba a permanecer, y nos dice que hasta el 29 de mayo, algo que se ha agregado a la gente que nos ve aquí, la gente que nos ve fuera, mucha gente pues también tiene la posibilidad de apoyar para la fiesta. Pues yo pedirles primero que, pues darles las gracias, que nos disculpen porque las fiestas no se hayan hecho como la gente lo espera, pero pues ahora sí que yo pienso que si llevamos todas las cosas como son para el año que entra, ya se hacen las fiestas como siempre se han hecho, o mejores si se puede. Ahorita nada más les doy las gracias y sí les pido que si pueden, si nos hagan llegar los donativos aquí en la refaccionaria Gómez, a contra esquina de Foto Universal. Porque ahora, si ustedes se fijan, no vamos a salir a hacer colectas. Entonces, todo el dinero que está saliendo para los arreglos del señor de la salud, porque sí se está arreglando todo el mes y los 2 meses, y las fiestas son caros de todos los arreglos. Entonces, sí lo estamos haciendo, pues en algunas personas que nos ayudan con los arreglos y pues el patronato, ahora sí le está entrando porque pues no hay otra. Entonces, sí les voy a agradecer harto que tomen en cuenta que sí necesitamos de ustedes su participación económica y que nos hagan llegar sus donativos que quieran para los arreglos de la flor, más que nada, ahí con este Toño Gómez, la refaccionaria Gómez, con la esquina de la Foto Universal. Bien, más dale, pues muchas gracias. A ver, muchas gracias, Don Chilo, le agradecemos por su tiempo. Gracias, Don Chilo. Gracias. Bien, pues ya escuchamos a Don Chilo, vamos a retirar la transmisión en vivo, regresando aquí a la parroquia del Señor de la Salud, que como le comentaba, por respeto no vamos a dar la espalda a Cristo Milagroso en la entrevista, pues decidimos esperar un buen tiempo aquí a que se ocupara Don Chilo, de los más integrantes del patronato. Escuchó usted la noticia en el momento, estrellada por
Torre Médica Hospital Purán y el hospital más grande de la región, y a usted no le cuesta más. Canal 2, más de 22 años con usted. Gracias y bendiciones. Guarda esos momentos especiales con Foto Universal. Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video, cámaras digitales. Imprimimos en cualquier tipo de memoria. 100% de calidad en las impresiones. Contamos con todo lo que necesitas. Foto Universal, calidad digital y tecnología a tu alcance. Visítanos, estamos en calle Villalongín, esquina Independencia, en el centro de Purándiro. Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Ahí está pues la entrevista con el señor Chilo, ya lo escuchó usted, pues nada más habrá misas, no habrá castillos. Les agradezco lo que sabemos que va a haber, Dios mediante, que lo hubo desde el año pasado, aquí manifestados en toda la ciudad de Purándiro, esto que significa recordando la fiesta de la liberación. Ya vimos también, en cuanto a las flores, hay gente que de Estados Unidos nos ve y que quiere seguir aportando para la fiesta, puede hacerlo, ahí con Toño Gómez, ahí lo sé Chilo, pues a una contraesquina de Foto Universal. Aquí la información que nos pedía mucha gente, 29 de mayo, la subida del Señor de la Salud. En más de notas informativas en materia de educación, hoy entrevistamos a la licenciada Belén Huerta. Ella es encargada del nodo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ella nos comenta que siguen abiertas las inscripciones para aquella gente, más que nada aquellos jóvenes y jovencitas que terminan su bachillerato y que quieren seguir estudiando y que no tienen la posibilidad de salir fuera. El nodo es una buena alternativa. Es muy importante mencionar que la convocatoria se cierra el día 28 de mayo del año en curso. Es muy importante que la ciudadanía, tanto de este municipio de Purándiro como de los municipios vecinos, pues puedan aprovechar la oportunidad educativa que oferta el nodo. Ofertamos la licenciatura en Derecho, en Contaduría y en Administración. De igual forma, aunque no está dentro de la convocatoria, ofertamos algunos posgrados, como es la maestría en Derecho, en Administración, en Fiscal y en Políticas Públicas, también el doctorado de esta última. Es muy importante mencionar que ya tenemos una primera generación de egresados de la maestría en Administración. Es muy conveniente que los profesionistas reflexionen sobre este hecho. Es muy importante el que aquí en Purándiro puedan cursar algún posgrado con costos muy accesibles y pues en la comodidad de su ciudad o de esta ciudad cercana a los municipios. Y retomando lo de las licenciaturas, nuestra modalidad es a distancia. Para las licenciaturas de Contaduría y Administración,